No. ¿Qué hago? ¿Cómo le ayudo? ¡Está embarazada! ¡No! Señora, por favor, no lo haga. No, yo ya tomé mi decisión. Así que mi hijo y yo nos vamos. Señora, por favor. Señora, no lo haga. Usted tiene una vida dentro de sí. Lleva un hijo. Por favor, cálmese, deme la mano. Usted no sabe la situación que yo vivo, cómo yo sufro. Y viene a decirme que tenga compasión de mi hijo. Pues no, si yo por él estoy quitándome la vida. Señora, por favor, escúcheme. Tranquilícese. Mire que no le puede quitar de esa manera la vida a su bebé, por favor, señora, recapacite. Escúcheme, yo le puedo ayudar. No se acerque. Si no lo hago ahora, tal vez después sea tarde y me voy a arrepentir toda mi vida. Señora, no, cálmese, por favor. Las cosas no van a ser así. Yo le voy a ayudar. Por favor, venga, deme la mano. Mire, le voy a contar algo. Yo ya no tengo esposa, porque ella me abandonó por otro hombre. Yo no puedo tener hijos. Creo que ella tiene otra familia. ¿Y eso a mí qué? ¿Acaso usted se va a cuidar de mi hijo? Sí, yo me voy a hacer cargo. Yo los voy a cuidar, pero por favor, señora, baje, ¿sí? No cometa un error del cual se pueda arrepentir. Venga, deme la mano, ¿sí? ¿Qué? ¿En serio? Sí, por favor. ¿Usted se va a hacer cargo de nosotros? Sí, por favor, ven. Tranquila, ¿sí? Todo va a estar bien. Vamos a un lugar mejor, ¿sí? ¿Y escuchaste, hijo? Él nos cuidará. Gracias. Todos me humillaban porque tenía que llegar hasta hoy para que alguien quiera ayudarme. Creo que esto no es una coincidencia. Dios nos está dando una segunda oportunidad. Y gracias por querer cuidarnos. Y dime, ¿tú qué hacías por aquí? Pues, te podría decir que tú también me salvaste a mí la vida. ¿Qué? ¿Cómo así?
que yo iba a hacer lo mismo que tú. Me siento cansado. Estoy muy solo. ¿Pero por qué? Si tú tienes todo. Se ve que tienes mucho dinero. Parece que tengo mucho dinero. Una casa, comida, carros. Pero hay algo que me falta, que no lo puedo comprar. ¿Pero qué te hace falta? Si con el dinero puedes tener todo. A mí me hace falta mucho amor. Con el dinero no lo puedo comprar. Yo también no podía comprar amor. Porque pedí ayuda. Y todos me rechazaban. Nadie me ayudaba. Nadie. Yo creo que hay personas que sí te quieren ayudar. Hay veces que con pocos es muy feliz también. Bueno, unos se me ayudaban, pero otros me humillaban muy feo. Ay, señor, por favor, regálame algo de comer. No he comido en días, por favor, regálame. No tengo nada. Señor, por favor. Quita. Regálame un pan, que no cuesta mucho, por favor, regálame. Y si no cuesta mucho, ¿por qué no te compras uno? Por favor, solo le pido 25 centavitos. Regálame, sí. Solo tengo eso. Ay, qué rico, no he comido en días. ¿Por qué todos me humillan? Nadie me quiere dar trabajo. Todos me rechazan. Será mejor que me vaya de este mundo. Será mejor para todos. Prometo que todo va a cambiar. Todo va a ser muy diferente. Me presento, soy Andrés Contreras. Mucho gusto, me llamo Nathan. Andrés, yo estoy sola. No tengo a nadie. Mi madre falleció hace unos años. Y mi casa está hipotecada por las deudas de mi padre. Y no sé mi padre dónde estará. Solo sé que me abandonó, me dejó en la calle y aquí estoy. Mira, yo también tuve una familia de la cual no pude tener un hijo propio. Por eso mi esposa me abandonó. Qué triste debe ser no poder tener hijos. Yo me quedé embarazada porque me dejé llevar de un hombre que dijo que me iba a dar todo, me iba a cuidar. Pero cuando se enteró que estaba embarazada, me botó a la calle. ¿Cómo puede ser posible eso? No lo entiendo. Hay personas que sufren por tener uno y otros lo abandonan. No te preocupes. Yo te voy a cuidar, ¿sí? No sé qué decir. ¿Qué te parece si vamos por algo de ropa caliente y a comer algo tibio? Porque está haciendo mucho frío aquí. Vamos, gracias. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Muy bien, cariño. Gracias por estar conmigo, por cuidarme. No es nada. ¿Qué te parece si vemos una película caliente?
Me parece bien. Yo iré por algo de comer, ¿sí? Aquí te espero. Con cuidado, ¿sí? Cariño, apúrate que ya va a empezar. ¡Despertaste! Ya nació nuestro bebé. Vamos a ser la familia más feliz de todo el mundo. Mi amor, creo que ya no volveré a casa. Me siento muy mal. Cuida mucho a nuestro hijo. No digas esas cosas, amor. Tú vas a estar bien. Te prometo que vamos a salir de aquí los tres, ¿sí? Prométeme que nunca lo dejarás solo. Que nunca lo abandonarás. Prométeme, por favor. Te lo prometo, mi amor. Te prometo que voy a cuidar siempre de ustedes dos. Vamos a salir juntos de esto, ¿sí? Tú vas a estar bien. Te amo. Y a ti, mi amor. Natalie. Natalie. Natalie, mi amor, despierta. No. Natalie. ¡Doctora! ¡Doctora, ayúdeme! ¡Enfermera! Señor, tenga la bondad, desaloje la habitación. Necesito revisar a la paciente. Señora, por favor, no deje que mi esposa se vaya, por favor. Colabore, colabore, por favor. Ayúdame. Enfermera, enfermera, colabore, por favor. Enfermera. Por favor, no dejes que Natalie se vaya. Ya no me quiero quedar solo otra vez, Dios mío. Ayuda. Señor, necesito que sea fuerte en este caso. ¿Cómo está mi esposa? Dígame, ¿qué pasó? Señor, necesito que sea fuerte por su hijo. Él es el que lo necesita ahora. Pero dígame, ¿qué pasó con mi esposa? Lamentablemente ella no resistió. Todo este tiempo ella estuvo bajo un tratamiento para poder mantener la vida de su hijo.
O sea que ella ya sabía de todo esto. Lamentablemente sí. El primer día que ella acudió a su control, nosotros le informamos que su vida corría riesgo. Y bueno, le dimos una alternativa de elegir entre la vida de ella y la de su hijo. Y ella nos firmó una autorización eligiendo la vida de su bebé. No, doctor, esto no puede ser posible. No. Lo lamentamos mucho, señor, pero debe ser muy fuerte. No. Doctora, por favor, ayúdame. No. ¡Natalie! ¡Natalie! Mi amor. Mira, te tengo una sorpresa. Mira lo que le compré a nuestro bebé. Ay, está muy lindo, amor. Sí, ya lo quiero conocer. Imagínate los dos llevándolos a la escuela, dándoles sus primeros pasos. Quiero cuidarlo mucho, llevarlo a recorrer todo el mundo. Estoy muy emocionado. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Por qué lloras? Me imagino que ser de la felicidad, ¿no? Yo también estoy muy, muy emocionado. Yo creo que sí le va a quedar muy bien. Mi amor. Gracias por hacer eso por mi hijo. No te preocupes, mi amor. Más bien, le vamos a demostrar a todo el mundo que ese hijo es nuestro. Y yo lo voy a amar como si fuera de mi propia sangre. Mi amor, pase lo que pase, prométeme que lo vas a cuidar mucho, ¿sí? Por favor. No, ya no digas esas cosas, ¿sí? Todo va a estar bien y yo los voy a cuidar siempre. Vamos a estar juntos los tres. ¿Qué te parece si mejor nos alegramos y bailamos un poquito? Con cuidado, ¿eh? Un poquito. Eso. Uy, nos damos los tres. Señor Andrés, aquí está su bebé. Doctora. Tenga. Yo sé que usted va a ser un buen padre y podrá hacerlo solo. Es un hermoso varoncito. Ahora lo entiendo todo. Tiene razón, doctora. Tengo que ser fuerte. Por mí, por mi familia, por Natalie. Ellos me necesitan. Pero puedo ver a mi esposa. Quiero agradecerle por toda esta felicidad. Venga conmigo. Natalie, mi amor. ¿Por qué? ¿Por qué Dios eres tan injusto conmigo? Natalie. Puede que no sea el mejor padre del mundo, pero lo voy a tratar de hacer. Este bebé es una bendición. Es el mejor regalo que me pudiste dejar. Me parte el corazón.
cómo me cuidabas. Tan atenta en tus mañanas. Te prometo que voy a ser un mejor padre. Así también puedes conocer a tu futuro esposo, ya que todo el mundo tiene el derecho al amor verdadero, y lo principal es luchar por esa persona.